La buena noche, la narración del inmortal del deporte dominicano para don Roosevelt Comarazami. Gracias, Fernán Ravelo. Buenas noches, amigos televidentes de toda la nación. El primer bateador del equipo de las estrellas ya está en el plato. Jeremy Peña, bateador presidente. Un pelotero hasta la tambora. Los Tigres, igual que Estrellas y Águilas, con marca de 2 victorias y 3 reveses. El primer lanzamiento del juego, bajo y afuera. Y ya estamos en el camino. Pedro, que tiene explosividad en su bate, ¿eh? La puede enviar lejos también. El envío, aquí viene, le tira y abanica. El primer out del juego, historia, es Jeremy Peña. Claro. 3 bolas y 1 strike para Lake. El lanzamiento, aquí viene, 4 malas. Va rumbo a primera, Lake. Está a 300 exactamente el cuadro. Lo ve hacia la derecha. Batazo por el lado derecho. Ahí está Alcántara, el tiro al short. Una alta primera. Desastrería. Pero qué jugada combinada. $4,995. Nuevamente listo Medina. Línea de hit para el Bonnie. Ese es Bonnie. Bonnie Bonifacio. Se fue el hombre. El lanzamiento le tira y conecta un suavecito a la bola. Pica el hit. Qué bien la leyó el Bonnie. Corredores en las esquinas. Nunca se detuvo. Bonifacio alerta todo el tiempo. Bateador presidente, un pelotero hasta la tambora. El envío aquí viene de piconazo, se escapó. Va anotando el corredor, va rumbo a tercera y llegó Alcántara. Alerta, pero alerta de verdad los Tigres. La supertienda. El envío aquí viene, 4 malas. Sigue altísimo Luis Medina. Ya está listo Medina. El en vivo, aquí viene, le tira y abanica. Ponchado Mazara, primera out. Jory segunda, jugando para doble matanza. No es rápido O'Brien. Si es que un candidato se arrastra. Línea de hit al bosque derecho. Anotando en jogging, viene Alcántara y los Tigres están 2-0. Aquí viene, le tira y conecta un fly por el lado derecho. Abrió los brazos el inicialista Navarro. Primer, segundo, out de la entrada. Con hit se pone el juego 4-0. 3 bolas y 1 strike. Listo Sosa. Su lanzamiento de 3-1. Aquí viene. Lo perdió. 4 malas. Rumbo a primera. Es un corredor más o menos promedio. No sé, con el pelo tan largo. El lanzamiento, aquí viene, la tira, conecta una línea de hit por el bosque central. Vienen anotando 2 y hasta tercera se fue Bonifacio. El hit importante después de los outs. Este juego está 4-0. Movimiento final de César Valdés, ya está listo. Aquí viene, la tira y abanica. Qué mal lució Navarro con ese picheo entre los codos. Los Tigres ganando 4-0. En el primer inning enviaron a toda la tropa
a circular por el plato. El lanzamiento, aquí viene línea otra vez. Rompió el diamante en dos. El juego se mantiene igual 4-0. Adelante, don Roosevelt. Jeremy Peña es el bateador presidente. Un pelotero hasta la tambora. Batea por el short en el rebote. Incómodo el tiro a primera. ¡Qué bueno! Es de León. La verdad que los Tigres están cubiertos entre Sior y segunda con Alcántara y De León. De León no le lleva el guante a nadie. Déjame decirte a la defensiva. Ese muchacho es un defensor sólido de su posición. La bola en el rebote incómodo dio el saltito y ahí estaba la mano enguantada de De León. Lo importante fue lo rápido que se deshizo de la pelota. Le tira y abanica. Ley, que es historia. Hay dos fuera aquí en el cierre del cuarto. El envío aquí viene. Cuatro malas. Rumbo a primera. Listo, García. El lanzamiento. Lo perdió con cuatro malas y va rumbo a primera. Madrigal con su lanzamiento de 0-2. Aquí viene. Fly entre right y centerfield. Va buscando la Martínez. No puede. Le salió mal. Le están dando la vuelta al cuadro. Va para tercera Lugo y llegó allá. Triple el batazo. Bueno, el batazo estaba bien conectado. Como dice Rubén, la ruta de él no fue la más correcta. Y luego que hizo esa mala ruta, estaba volado por completo, porque estaba, yo creo que él se confundió con la solidez del batazo. Bien conectado, así que triple el batazo, dos carreras más y los Tigres, que habían estado amagando y no dando, pues acaban de hacer aquí un par de carreras. Aquí va a haber un viraje a segunda, aparentemente van a tratar de decir que no pisó la segunda almohadilla. Uno de los corredores, vamos a ver cuál sería. O el que estaba en primera, o Lugo, viraje, safe. Listo, Valdés, el lanzamiento, le tira y conecta en el rebote incómodo. ¡Qué gran jugada del guante de oro Lugo! 3-2, cuenta completa para Montero. Ya está listo, lanzamiento decisivo. Aquí viene la tira. Y abanica, Montero es historia. De Michael Martínez en esta primera parte del sexto episodio. César Valdés, este pitch, atrás el swing, lo engañó como un niño. Y chiquitico, es punchado. Moviéndose allá en primera, este pitch, afuera. Lo perdió. Y el hombre va rumbo a primera. Ahora hay un tigre en primera y hay un tigre en segunda. Corredores en tercera y en segunda. César Valdés, todo el mundo de pie. Here's the pitch. El batazo por tercera. Se giró. Double a primera. ¡Wow! I can't believe it. What a play. No, la pregunta que te iba a hacer, Fernando, en la entrada pasada, ya perdió valor. Era así, con el juego 6-0, tú terminabas con Jairo Asensio y ya está calentando. Le pone el bate nada más y la bola se va de guita al center field. Sergi Alcántara. José Briceño es el hombre que está en la caja de bateo. Saludamos allá a Pedro Briceño, allá en el listín diario. Tiene 2 strikes en su cuenta. En esta parte de abajo del octavo episodio, el equipo azul navegando sin problemas. En el hoyo, el tercera base se levanta. Guárdatela. Ah, pero arrancó bien el hombre, Fernando. Hinta en el batazo. Buen contacto ahí, sí. Tiene que ser hit esto. Con los fanáticos del equipo azul. Here's the pitch, malísimo. Viene el corredor en tercera para la goma. Te lo dije, Billy. Eso no falla, Billy. El salvamento en toda la historia del béisbol de la República Dominicana, Jairo Asensio. Ahí tiene un juego, una base por un ponche, uno salvado. Y viene a lanzar hoy aquí, no hay situación de salvamento, porque necesita tirar. Hace días que no tiraba y hay que mantenerlo sharp cuando toquen.
Muy bueno, César Gómez. Muy bueno. Here's the pitch. El batazo en el hoyo. Dado el Lugo. Yes. Cayó el primero de la entrada. Jairo Asensio. Here's the pitch. Conecta batazo al center field. Cayó el segundo de la entrada. Está uno y aquí viene Cano al bate. Here's the pitch. El batazo por el short. El tercera a primera. It's over. It's over. Se acabó. Victoria para el equipo azul. 7-0. Señores. Señores. Quítense del medio. Quítense del medio porque ahí vienen. Ahí vienen los Tigres del Licey. Nada personal, nada personal, pero en la capital las estrellas están apagadas. En la capital las estrellas están apagadas. En la capital, en San Pedro y en todo el país, manda el equipo azul. ¡Qué bonita! Bengaleses.com